les anuncié que íbamos a comentar que Magaly Medina le envió carta notarial. En sus 27 años como conductora de televisión, ella ha recibido infinidad de cartas notariales, ha sido demandada infinidad de veces, ha ido a la cárcel, ha tenido que pagar a muchos personajes de la farándula por estas, por estos juicios. Recuerdo claramente a Mónica Daro, creo que fueron 30 mil soles, y sabe Dios, a Lucho Cáceres, creo que han sido 70 mil, y ahora creo que está pidiendo Jefferson Farfán 100 mil soles, de los tantos, que ya me he olvidado de tantos personajes con los cuales ella ha tenido que pagar. Pero es la primera vez que yo recuerde en la historia de la televisión de Magaly Medina que envía una carta notarial. Le envió una carta notarial a Rodrigo González. Rodrigo González ha dicho que no va a responder a la carta. Rodrigo incluso sentó a su abogado, Iván Paredes, que hasta hace poco nada más fue el abogado de Magaly Medina, porque Magaly Medina tiene ahora a Benji Espinosa como abogado. Y bueno, prácticamente lo que yo he visto es que Rodrigo se ha zurrado en esta carta notarial, y el abogado incluso de Rodrigo ha dicho, pues, como que esa carta notarial no tiene peso para absolutamente nada. ¿Qué es lo que sucederá? Porque ahora él ha dicho que no va a responder. El contenido de la carta no lo tenemos. Nos gustaría saber qué es lo que dicen en esa carta, porque Rodrigo ni siquiera lo leyó. Fue rapidito nomás lo que habló con su abogado. Pero yo creo que Magaly ha reaccionado ante tantas acusaciones que hacía Rodrigo en su programa acerca, vinculándola a Magaly Medina con el tema de Andrés Hurtado. Y bueno, cada uno tiene derecho a defenderse, y creo que eso ha sido lo que le ha disgustado. Yo, cuando presentó la vez pasada a Benji Espinosa como su abogado, ella dijo, ahora sí voy a empezar a enviar las cartas notariales. Yo pensé que era como que estaba una amenaza que iba a quedar ahí, pero ya llegó la primera carta notarial. ¿Qué sucederá? Vamos a estar expectantes a toda esta situación, pero ahora sí.